DriftGalicia.com. Entre y registro. ¿Te gusta el drift? Fantástico, ¿verdad? Pues era Martin Nos, quinto lugar en Europa y que va a estar el próximo jueves aquí en el Bar da Costa en un conciertazo que organiza Magnajes, una empresa dedicada a la formación y organización de eventos. Van a estar algunos de nuestros artistas, como va a ser Ninico el Negro, un percusionista que ha trabajado con los mejores DJs de toda España. Estará su hermano Eduardo presentando su último trabajo que está haciendo promoción. Fantástico, Eduardo. Estará Marcos Valcárcel, violinista y percusionista de la orquesta París de Noia. Estará Juan, un DJ con una larguísima experiencia en todo tipo de eventos. Estará Jorge Pérez, profesor del conservatorio y director del grupo Omar Percusión. Y nada, espero que todo el mundo esté aquí el próximo jueves a las 9 de la noche. Y ahora vamos a los que pagan, vamos a los comerciales, maestro. ¡Tira, Pablito! Estamos con Javier Martínez. Es director de posventa de Catova SEAT y queremos aprovechar para poder hacerle un par de preguntas relacionadas sobre todo con su participación en lo que son los eventos que en estos momentos se está organizando Magnajes a nivel local, en diferentes locales que permitan pues un poco patrocinar pues, y colaborar con artistas, ¿no? De más o menos renombre. ¿Por qué, Javier, el participar y patrocinar a estos artistas aquí a nivel local en Pontevedra? Bueno, nosotros somos una empresa que llevamos aquí en Pontevedra bastantes años ya, desde los años 90 que se fundó Catova. Entonces, bueno, siempre ha tenido una implicación muy grande con esta ciudad y, bueno, ser artistas locales y la gente que organiza ser esta ciudad, pues siempre vamos a estar interesados en colaborar con Pontevedra, vamos, todos sus actos y todo lo que pueda ser bueno para la ciudad. Estamos con David Díaz, gerente de la empresa de seguros Agna 2, de aquí de Pontevedra. Y queríamos preguntarle básicamente, David, ¿por qué participar en una empresa de seguros patrocinar eventos dentro de los locales, un local como en este caso estamos, para promover diferentes artistas en estos locales? ¿Por qué? Bueno, pues las razones son varias, ¿no? Es decir, principalmente porque evidentemente siempre es un placer, es decir, el poder apoyar de alguna forma las iniciativas tanto a nivel local como pues, a nivel más global de artistas pues, que a lo mejor pues, tienen menos posibilidades de llegar al público que los grandes, ¿no? Y por otro lado, pues, en la misma línea, pues, nosotros como empresa de seguros que lleva todo tipo de seguros tanto a nivel familiar como a nivel de empresarial, con un trato digamos, cercano, es un trato próximo, de confianza, que es en lo que se basa la relación con el cliente, pues de misma forma pues tener la posibilidad de darnos a conocer como pequeña empresa que aunque tiene un bagaje con profesionales a nivel familiar desde el año 72, pues nos dé la oportunidad pues eso,
de igual forma que los artistas puedan tener esa oportunidad de darse a conocer, pues también nosotros como empresa. Estamos delante del Centro Multicenter de Monteporreiro, centro que colabora, gracias a José Sueiro, su gerente, en la iniciativa que Magnajes está poniendo en marcha para promover actuaciones y conciertos en diferentes locales de aquí de la zona. Bueno, estamos con Lucas, el gerente y propietario del restaurante conocido de aquí de Pontevedra, Santa Clara. Queríamos preguntarte básicamente, Lucas, ¿por qué esta iniciativa y por qué colaborar con esta propuesta que está haciendo Magnajes para promocionar a artistas de la zona a nivel local y que realmente pues difundir un poquito, ¿no?, la cultura del espectáculo? ¿Por qué? Básicamente por afinidad. Vamos a ver, yo tengo muchos amigos que tienen pues grupitos de música, que están empezando, que no tienen sitios donde tocar y que pues mira, que si realmente ahora pues aparecen una serie de locales que ofrecen pues poder a estos grupos que están empezando, estos chavalitos, pues tocar, o monologuistas incluso, pues trabajar, actuar, que es lo suyo, pues mira, me parece fenomenal y podremos pues mira, ayudar todo lo que en la medida de lo que sea posible. Y esa es una forma de dar además a conocer un poco pues también la restauración que hacéis aquí, ¿no? Que ya es conocida de por sí aquí en Pontevedra, pero... Sí, yo siempre suelo decir que estamos considerados por la guía Michelin como el mejor restaurante de esta esquina, y no es coña, o sea que básicamente tenemos muchas cosas que enseñar y bueno, a la gente le gusta, o sea que bueno, yo creo que está bien, nosotros colaboramos con ellos y ellos pues mira, nos traen gente, qué caray. Bueno, pues muy bien, fantástico y enhorabuena. Encantado. A vosotros, de acuerdo. Muchas gracias. Estamos con Sergio Gulías, ¿verdad? Sí. Sergio Gulías, propietario del bar, Da Costa Bar, aquí en Monteporreiro, de quien surge una iniciativa particular, ¿verdad? La iniciativa de cada 15 días, incluso los domingos y los viernes, la posibilidad de que realizar aquí ciertas actuaciones con artistas diferentes a nivel local. ¿Por qué Sergio? ¿Por qué esta iniciativa? Cuéntame. Pues es para promover un poquito más lo que es la sesión Bermud y que empresas colaboradoras se animen más a darse a conocer. Porque esto, por detrás también tenemos empresas que colaboran, que aportan un poquito de dinero, supongo, cada mes y hacen posible esto, ¿verdad? Sí, es de lo que se trata, de que las empresas sean también anunciadas durante las actuaciones. Fantástico. ¿Y responden bien las empresas? ¿Qué tipo de empresas normalmente se patrocinan o colaboran con vosotros? Son empresas de todo tipo y bien, están respondiendo bien y cada vez hay más. Dime una cosa, Sergio, ¿qué les dirías a todo ese público que te está escuchando, que están en Vigo, que están alrededor de Pontevedra, de la población? ¿Qué les dirías para que vengan aquí a tomarse ese vermú los domingos? ¿Qué se van a encontrar diferente? Pues se van a encontrar varias actuaciones, monólogos, artistas de todo tipo y conciertos. Es muy interesante, es una propuesta diferente para esa sesión Bermud que tanto se perdió. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por la entrevista que nos concedes, ¿vale? A vosotros. Gracias a ti. Estuve enamorado de tus ojos negros, me dejé llevar por la pasión. Enredaban en tu pelo negro, fuiste mi locura y mi placer.